¿Quién no ha leído o escuchado alguna vez alguna historia en la que una bruja lanzó una maldición sobre una persona o incluso sobre un pueblo y esta se hizo realidad? Son numerosas estas historias y no se han dejado de contar en la actualidad, aunque muchos crean que las maldiciones son cosa del pasado o pura fantasía. Sin embargo, aunque las historias en sí mismas puedan tener elementos ficticios, en el fondo permanece algo cierto, y tiene que ver con la posibilidad de que los pensamientos de una persona puedan influir en la vida de otra. Hola, yo soy Laura Quijano. Bienvenidos a un nuevo programa aquí en El Grimorio, donde convergen la ciencia, la magia y el misterio. Las simples palabras de un padre o un maestro que le dice a un niño, serás una persona exitosa o serás un fracasado, pueden efectivamente determinar la vida adulta de ese niño, y normalmente lo hacen. Asimismo, ya de adultos, las palabras de un médico pueden tener el mismo efecto, al punto de que un diagnóstico equivocado puede crear la enfermedad en el paciente. Y de igual manera, cuando alguien consulta a un llamado adivino, sus palabras pueden determinar el rumbo de su vida. En todos estos casos, la razón de que estas palabras tengan poder es que su destinatario es receptivo a ellas. Un niño frente a sus padres, un paciente frente a su médico, o un creyente frente al sacerdote o adivino, están en disposición mental y emocional de creer lo que se les dice, y al hacerlo, permiten que eso que escucharon se convierta en su realidad. En realidad, la gente debería ser muy cauta con los exámenes médicos rutinarios que la industria médica recomienda. Cada vez que un médico da un diagnóstico, no solo está expresando lo que él cree que está ocurriendo, sino también está programando a su paciente para que asuma como una realidad lo que el diagnóstico indica. No son pocos los casos de personas que estaban bien, pero que al hacerse un examen rutinario han recibido un mal diagnóstico y han terminado por enfermarse de eso que escucharon. Pero todo lo anterior tiene que ver con palabras que se pronuncian, con la expresión de los pensamientos. ¿Qué sucede cuando las palabras no son pronunciadas? Cuando solo se producen pensamientos, pero no se expresan. Aquí es cuando la mayoría de la gente asume que no hay influencia posible, que si no se dice, no hace daño, aunque se piense. Pero esto no necesariamente es así. Lo que pensamos también puede llegar a otros, aunque no se lo digamos. Cuando tenemos un cierto lazo con una persona, sea un familiar cercano o un amigo o alguien con quien hemos tenido una relación íntima reciente, nuestra capacidad de conexión telepática a nivel inconsciente es más posible. De esta manera, nuestros solos pensamientos relativos a una de esas personas pueden llegar a ella. De ahí que nuestros deseos de salud, éxito, prosperidad pueden ayudar a nuestros seres queridos, o por el contrario, un mal pensamiento puede afectarlos. Ahora bien, esta influencia depende de la carga emocional del pensamiento y de la disposición receptiva del destinatario. Si el pensamiento carece de emoción, o si el destinatario no es receptivo, no pasará nada. Pero, si por el contrario se dan las condiciones, se produce la influencia. Esto explica por qué algunas veces, cuando un grupo de personas se reúne a orar por un familiar enfermo, se produce un resultado positivo.
no se trata de ningún Dios haciendo milagros. Es el propio grupo el que con sus pensamientos enfocados y cargados de emoción está programando la mente del enfermo y el cuerpo del enfermo el que hace el trabajo, el aparente milagro. ¿Qué sucede con personas desconocidas o con quienes no existe ningún lazo emocional? ¿Pueden los pensamientos de un desconocido afectar a alguien? Sí, sí pueden, pero son muy pocos quienes pueden hacerlo. Se requiere el desarrollo de ciertas capacidades. Claro que hay mucho loco por ahí creyendo poder hacerlo, mucho brujo vendiendo sus servicios, pero la mayoría son charlatanes o personas con una gran imaginación. Y también, por otro lado, están quienes, en vez de hacerse responsables de su vida, prefieren pensar que son víctimas de un mal de ojo o de un embrujo. En realidad, ante alguien con verdaderas capacidades para tomar control de la mente de otras personas, solo aquellos que hayan logrado cierto despertar de la conciencia podrían no verse afectados por tal influencia. Claro que con el actual bajo nivel de conciencia de la mayoría de las personas no sería difícil. Por fortuna, estos casos no abundan. Son muy pocos quienes han alcanzado tal capacidad de influencia. Pero en los casos regulares, ¿cómo escapar a una influencia negativa? Pues es esencial despertar al menos un poco la conciencia y saber tomar control de la propia vida. Esa es la mejor manera de que nadie pueda influir en uno, a menos que uno lo permita, sea que lo digan en voz alta, o sea que solo lo piensen. Y esto funciona. Luego hablaremos de ello. Ahí se los dejo. Bien, muchas gracias por haberme acompañado. Ha sido un placer estar con ustedes hoy. Y nos vemos en el siguiente programa.